¿Qué tal, familia de Generación Actual? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy tenemos aquí un nuevo episodio de Super Mario Maker de Wii U. Ya sabéis que hace una semana tuvimos aquí ese primer vídeo, un poco, pues bueno, para mostrar, para echar un vistazo inicial a lo que ofrece el juego. Y bueno, os animé a que me mandaseis, o bien en comentarios del propio vídeo en YouTube, o bien a través de mensaje privado en Facebook, que me enviaseis códigos con niveles hechos por todos vosotros. Y bueno, ha habido bastantes envíos, ha habido bastantes personas que se han animado aquí a mandarme sus códigos de sus niveles. Y bueno, pues tengo aquí las anotaciones hechas, así que vamos a jugar aquí algún nivel hecho por todos vosotros, ¿de acuerdo? Ya que os habéis tomado la molestia, no solo en escribirme el mensaje, sino sobre todo en hacer el nivel, que es lo que yo entiendo que habrá tenido bastante curro. Pues bueno, vamos a echar aquí una prueba, ¿no? Seguramente va a ser muy difícil porque ya algunos, de hecho, me habéis advertido, algunos de vosotros me habéis advertido que son niveles difíciles. Entonces, claro, que juegan los de primeras, pues supongo que va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, por echar un ratito de risas, de plataformeo, por dar a conocer un poco esos niveles, pues yo creo que puede estar bien, ¿no? Puede ser una buena idea. Así que vamos a jugar aquí, como digo, unos niveles hechos por todos vosotros, claro que sí. Luego, no sé, a lo mejor, si acaso, jugamos unos niveles y luego a lo mejor, pues por ejemplo, puedo hacer un desafío 100 Marios o un desafío 10 Marios. Puedo hacer alguna cosita extra, ¿de acuerdo? Para redondear el vídeo. Pero vamos a empezar, como digo, con niveles hechos por todos vosotros. Claro que sí, hombre. Venga. Vamos a ver. Esto juegas un rato a Super Mario Maker y vamos, te olvidas de todo, ¿eh? Aquí a divertirse, claro que sí. Bueno, vamos a darle aquí a buscar. Bien. Vamos a ver con qué empezamos. Bueno, por ejemplo, José Andy de Sago me mandó aquí el código de un par de niveles. Voy a poner el primero que me mandó, ¿de acuerdo? Voy a poner el primero que me mandó. El código, por si a alguien le interesa, es AFBE 4 ceros 00EA 03C2. A ver si aparece el nivel. Bien, ahí está. Ahí está. El amigo Andy, que por lo que veo es de México. De México. Pues venga, vamos a jugar al nivel del amigo Andy. Espero que no sea muy difícil. Espero que no sea muy difícil, Andy. Vale, con el apartado gráfico de New Super Mario Bros. U. Ah, cuidado que hay más gente, ¿eh? ¡Hostia! ¡A traición! ¡Hostia, hostia, hostia! Cuidado, cuidado, cuidado. Estos son unos traidores, ¿eh? Venga, ese fuera. Ok. Hostia, tío. Esto. Claro, va hacia la izquierda y luego cuando yo estoy ahí va por mí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que nos la quieren liar, ¿eh? Ahí ha muerto. Vale, vamos a hacer una cosa. Que es que vamos a tirar esto aquí. Eso es. Bien, perfecto, bien. Ah, me he quedado corto. Cuidado aquí. Mira, hay otro mierdecilla de esos, ¿eh? ¡Buah! Vale, bien. Ah, qué mal, tío, qué mal. Esto es lo que pasa por no conocerse los niveles, ¿eh? Uf, bueno, a ver aquí ahora qué pasa. ¡Bobo! Vale. Ya empiezo a ver esto por dónde va. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí lo vamos a hacer bien. Bien. Bueno, esa ha sido buena. Ahí está. Bueno, ya os lo comenté, ¿no? El tema este del copyright y tal, que no sabía lo que haríamos y tal. La verdad que el juego sí me ha dado problemas de copyright,
Pero, la única penalización que me han puesto simplemente es que Nintendo se lleva el tema de la publicidad. O sea, a mí eso me da igual. Pues mira, pues si se lo llevan ellos, pues para ellos es que al fin y al cabo el juego es suyo, o sea que tampoco hay problema. Yo mientras me... Mira, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito ha sido eso. Ha sido espectacular, ¿eh? Ay, hombre. Que mientras me dejen subir al menos el juego, oye, si quieren llevar ellos la publicidad, pues mira, pues para ellos, ya está. O sea, al final el juego es de ellos. Vale, bien. Vale, voy a subir aquí. Ahí, 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 ahí. Bien, bien, bien. Me refiero con esto a que mientras el único problema sea que ellos se llevan el tema de la monetización, yo encantado de la vida, ¿sabes? O sea, yo mientras me dejen subir esto, yo por mí perfecto. Ah, oh, ahí había algo. Vale. Va. ¡Hostia! Pero tío, ¿qué ha pasado ahí? ¡Hostia! El amigo Andy me acaba de hacer aquí una trampita, ¿eh? Ya la semana pasada Sebastián me hizo también una. Ya os veo, ya os veo, ya os veo del palo del que vais, ¿eh? Me la queréis liar parda. Venga, a ver, vamos a... Vale. Hostia, Andy, ahí me has sorprendido, ¿eh? Lo que has hecho, amigo. Bueno, va. No pasa nada, que aquí nos dan otra. ¡No! Al límite, la he conseguido, la he conseguido. Venga, buena, buena. ¡No! Ah, qué malditos cerdos, tío. Hay muchos pescados aquí, ¿eh? A ver, que sacar la caña de pescar. Ahí. Esta parte no me parece tampoco muy complicada. Plataformas móviles, pero... O sea, de estas que se caen, pero... Ahí aguantando bien. Perfecto. Esto es perfecto porque aquí nos dan esto. Bien, bien, bien. Claro, ya cuando haces dos o tres veces el nivel y tal, pues claro, ya empiezas a ver dónde están las dificultades, dónde se puede la cosa complicar un poquito más. Hostia, pero qué trampa ahí del amigo Andy, ¿eh? Ah, bueno, ha sido aquí de hecho. ¡Ah! A lo mejor, porque hay una tortuga que es voladora, claro. A lo mejor la historia es en saltar encima y entonces accedes a esa plataforma. ¡No! Y yo también podría haber muerto y haber saltado esa. ¡Bah! ¡Qué estupidez he cometido! Voy a hacer el último intento, ¿eh? Está muy guapo el nivel, me está gustando mucho. Me está gustando mucho el nivel de momento, pero claro. Bueno, ya hemos pillado aquí el truquito en lo que es la zona inicial. Si antes lo digo, ante mi pase eso. Y ahí he hecho yo un misclick. Va, esta no vale, esta no vale. Vamos a hacer el último intento, por favor. Quiero intentarlo, ¿eh? Oye, pero claro, como hagáis niveles difíciles, esto va a ser jodido, ¿eh? Os estoy viendo que estáis con ganas aquí de ponerlo. Por ejemplo, el nivel que hice el otro día del amigo Sebastián, pues oye, pues no estaba mal. Tenía una dificultad bastante aceptable, creo yo. Una dificultad bastante accesible. Da, manda. Venga, ahora. ¡No! Vaya, bueno. Bien, ahí. Bien. Bien, aquí no tenemos problema porque siempre estamos llegando ahí bien. Nada, que aquí toda esta zona la hacemos bien. Problema viene ahora. Claro, aquí. ¡Claro! ¡Claro que sí!
Bueno, cuidado que ahora es una situación nueva. No, pero me quedo aquí. Rompo esto. Bien. Bueno, aquí nos podemos colgar, evidentemente. Cuidado. Cuidado que el amigo Andy nos la quiere liar. Bien. Bien. Uf, ¿quién está escupiendo fuego ahí? Por Dios. Venga, buena, buena. ¡Oh, no! ¡Pero mira qué bien! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Vamos! ¡Grande! Muy bien, Andy, te felicito. Buen nivel, hombre. Bien, buen nivel. Te voy a dar un me gusta como una casa. A ver. Vale, bueno. ¿Esto qué le marco a esto? Estrella añadida. Sí, señor. Te la mereces, Andy. Perfecto. Muy bien. Bueno, ha costado un poquito. Claro, ha costado unos cuantos intentos hasta que le hemos pillado el punto. Evidentemente, evidentemente. Ha costado un poco, pero... Oye, pues fíjate, que muy poca gente lo ha conseguido, 3% de éxito, fíjate, 6 de 191. Y uno es nuestro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, pues oye, vamos a hacer aquí otro nivel. A ver, a ver, a ver, a ver, aquí quién más me ha escrito. Por ejemplo... Bueno, tengo muchos apuntados, Tengo apuntados 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Va a ser imposible hacerlos todos, ¿eh? Pero bueno, vosotros me podéis seguir mandando, como digo, podéis dejarlos aquí en los comentarios del vídeo. Podéis dejar directamente el código del nivel, por si así otra gente quiere descargárselo, ¿de acuerdo? Podéis compartirlo aquí en los comentarios del vídeo. O directamente me lo podéis escribir a través de mensaje privado en Facebook, ¿vale? Que siempre os dejo aquí el Facebook en la información del vídeo, o sea que a través de ahí podéis. Bueno, vamos a hacer por ejemplo aquí un nivel de Sergio Esteban Balbuena. Vamos a ver, código del nivel. Que es 1DA0. 4 ceros. 00A6. Y por último A802. Vamos a ver si aparece esto. Va a comer un conguito. Vale, este es. Hostia, 2 de 53. ¿Pero qué pasa con los niveles que hacéis? ¿Son infernales o qué? Venga. Jugar. Tanuki Crazy Party. Ah, Tanuki, el disfraz de Tanuki. En serio. ¡Hombre! Esto tiene un aspecto clásico fantástico, Hostia, tío. Super Mario Bros. 3, claro que sí. Mira, 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 mira. Vale, hostia, cuidado, Vamos, 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 vamos. Oye, cuidado. Cuidado con este que es un mierda, Ahí, al hoyo. Has caído como una moscarda. Cuidado aquí con esto. A ver, vamos a ver aquí qué más hay. Vale. Ahí hay una. Ahí había una puerta de acceso, creo. No ha parecido ver. Vale, ahí hay otra puerta de acceso allá abajo. Ya, bueno, y aquí hay otra. Vale, salimos aquí. Cuidado con esto. ¡No! No me lo puedo creer, tío, la manera tan tonta en la cual me han quitado el disfraz. ¡Oh! Y ahora es por ahí arriba. ¡Hostia! La hemos cagado. La hemos cagado totalmente ahí, ¿Qué va, tío? ¿Qué va? No podemos ahora, A ver, volviendo. Oh, Dios, a lo mejor que aquí haya... ¿Qué va? A ver, espérate. Porque por aquí no sé... ¿Qué va, qué va?
La ha mejorado totalmente. Fíjate aquí, mira, 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 mira aquí, mira aquí, mira aquí. ¿Veis? Hay que ir por ahí con... Pero hay que ir con el... con el disfraz, si no, no se puede. Volvemos a empezar. Vale. Segundo intento. Venga, vamos allá. La habíamos hecho bien. Lo que pasa es que... Venga, venimos por aquí. Bueno, este directamente vamos a pasar de él. No hace falta ni siquiera que vengamos aquí a verle. Que es muy feo. El hermano martillo, ¿eh? La madre que lo parió. Vale, bien, ahora. Ahí, con la cola, hombre. Con la cola le veamos ahí. Sí, señor. Uf, bueno, aquí digo yo que tendremos espacio, ¿no? Esto había que hacerlo muchas veces en Super Mario Bros. 3, por ejemplo. Pillar carrerilla así en zonas cerradas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, está, ahí está, ahí está. Ahí había otro mapache. Vale. Vale, que... Hay que ser rápidos. Izquierda. Bien, perfecto. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasa aquí ahora? Vale. Esto aquí ahora es una putada como una casa, ¿no? ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Va, mierda! Hostia, cuidado con ese. Hostia, cuidado, ¿eh? Bien, buena. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena. Qué buena, ¿eh? ¡Ay, no ves que! Pero te lo puedes creer. ¿Te lo puedes creer? Vale, bien. Vamos a... Pero, tío. Pero, ¿en serio? Mundo gigante, como el mundo gigante de Super Mario Bros. 3, que era el cuarto mundo. Oh, cuidado que aquí esto se va a complicar, ¿eh? Tío, esto es increíble. Me quedo aquí. Vaya, tío, ya tendría que haber llegado con mucho más. No puede ser que que haya perdido ya. Sí, esto es un clásico. Esto es un tributazo como una casa a Super Mario Bros. 3, eh. Aquí la he cagado yo, aquí la he cagado, tío. Aquí la he cagado. Ahí. Venga, buena. Seguimos avanzando. ¡Hombre! ¡Oh, dámelo! Grandes, buenísima. ¿Cómo? Hostia, tío, qué error, claro. ¿Sabéis lo que me ha pasado, no? Que me he pensado. Venga, cuidado ahí, eh. Hostia. ¡No! ¡No! Hostia, está muy bien hecho el nivel, ¿eh? Me está gustando mucho. ¿Hacemos un último intento? Venga, hombre, me lo vais a permitir. Está muy bien este nivel, ¿eh? Me está gustando mucho. Venga, va. Vamos a intentar hacerlo rápido. Si no sale y nos matan, pues oye, fuera. Ya está, no pasa nada. Vamos a ir pasando del hermano martillo. Directamente vamos a venir aquí. Venga, entramos ahí. Ahora que ya nos conocemos un poquito más el nivel. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Me está gustando. Pero bueno, tío, esto te lo puedes creer. Vale, aquí lo que pasa que creo que había, ¿no? ¿Dónde era? Ahí está. Claro. Está pensado todo. Está muy bien pensado eso. Para que no te quedes encerrado. Para que no te quedes sin salida. Venga, seguimos. Uf, a ver si puede ser que esto lo haga también como antes.
¡Qué maravilloso! Hostia, pero cuidado con el mierda ese, ¿eh? Ya la hemos cagado. Claro, porque ahora no voy a tener... Bueno, puedo pillar carrerilla. Claro, claro, como los grandes. ¡Como los grandes! Claro que sí. ¡Oh, una vida extra! ¡Me la quedo! Aquí esto ha sido muy grande, ¿eh? Venga, nos quedamos aquí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora sí va esto bien, ¿eh? Ahora sí va esto mejor. Ah, es eso, cuando ya te has hecho dos o tres veces un nivel, pues entonces ya sí. Entonces ya sí. Entonces ya... Ahí está. La paramos. La tiramos. Va, va. Venga, ya está. Listo. Bueno, va, 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 va. Vamos a dejarnos eso ahí. Sí. Por si acaso hubiera que volver, que esté ahí el... El disfraz. ¡No! Bueno, pero muy buen nivel. Muy buen nivel. Este lo vamos a dejar aquí ya, ¿eh? Vamos a salir ya del nivel. Este es de Sergio, ¿no? Sí. Muy bien, Sergio. Buen trabajo, hombre. Vamos a ponerle una estrellita a ver si puedo. Ah, pero bueno, hay que hacerlo desde... Vale, perdón, perdón. Vamos a poner una estrellita a Sergio, hombre. Se lo merece. Venga, ahí. Estrella añadida. Venga, buen trabajo, hombre. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Voy a hacer uno más y ya lo dejaremos, ¿eh? Porque, claro... Bueno, venga, vamos a hacer aquí un nivel de Alexis Sánchez. Venga, vamos a hacerlo. El nivel es de 399, 4 ceros, 0071 y por último 7216. Venga, vamos a ver si está el nivel. Bien. Ah, me lo explicó. Sí, sí, sí. Me explicaba por... Precisamente me lo explicó Alexis, el propio Alexis. Que este nivel es una única pantalla. Sin scroll ni nada. A ver qué tal está. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad. A ver. Hostia. Vale, aquí habrá que caer corriendo. Claro. Vale. Mira, una vida. Hostia, cuidado aquí, ¿eh? ¿Y cómo salgo de aquí? Tiene que ser justo a lo mejor... Claro, claro, claro. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Hay que saltar en el cohete cuando está la moneda... Hostia, esto está muy bien pensado, ¿eh? Esto está muy bien pensado, ¿eh, Alexis? ¡Oh! No, ni siquiera estaba pendiente de eso. Vamos a repetirlo. Está muy bien pensado este nivel, me da la sensación, ¿eh? Recuerda casi como si fuese un juego de estos clásicos de 8 bits, ¿no? De, parece un juego de Spectrum casi, ¿no? Algo así. Algo tipo Manic Miner, alguna influencia así, ¿no? Vale, ahora vamos a esperar a que pase el misil. Y ahora en el siguiente es donde hay que saltar, aquí, ahora. ¡No, pero no llegó! ¿Cómo puede ser?
No lo entiendo. Voy a matarme para volver a intentarlo. Hostia, qué lástima, tío. A ver si... A ver si consigo... A ver, déjame pensar. Cuando salto en la moneda, claro, caigo un bloque más, como es lógico. También se abre el paso por la parte izquierda. Ahí donde está el caparazón abajo a la izquierda. Nah, no, no, me he metido en mal momento, me he metido en mal momento. Me he metido en muy mal momento. Hostia, pero qué bien hecho, me da la sensación de que está a este nivel. Qué bien pensado, ¿eh? Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Si veo que no me sale, pues yo lo dejaré y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Venga, ahora creo que es el momento. Vale, no sé cómo salimos de aquí. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Que es que antes he saltado sin turbo. Aquí habrá que ser muy rápido ahora. Bien. Bueno, da tiempo perfectamente a hacerlo. Me llevo la vida extra. Y ahora en cuanto salga el... Apuramos y fuera. Bien. Hostia. ¿Y ahora qué? Ah, amigo. Ya te he visto. Ya te he visto, Alexis. Ya te he visto. Ya te he visto. Ya te he visto. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno el nivel! La madre que lo parió el tío. Hay que verlo, ha pensado y que verlo ha hecho. Buenísimo, tío. Buenísimo. Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho. Y le voy a dejar hasta un comentario. Le voy a dejar a Alexis, hombre. Le voy a dejar aquí un comentario. Voy a dejar un comentario, voy a poner. Grandísimo nivel. Muy buen trabajo. Y le ponemos aquí. Eso es. Enviar. Muy buen trabajo, tío. Me ha gustado mucho. Super Mario Maker, ¿eh? Bueno, me había de hecho me había puesto otro código, Alexis, aquí también. Pero bueno, eso si acaso lo podemos hacer en otra ocasión, ¿de acuerdo? Eso sí, voy a marcar aquí los niveles que he hecho para ya saber yo que están hechos, ¿de acuerdo? Vale, entonces hemos hecho. Este y hemos hecho también el nivel de el primer nivel que me ha mandado Alexis. Luego le echaré otro vistazo porque como digo, hay otro nivel que también me había mandado el propio Alexis, así que esto lo... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades, ¿eh? Felicidades a los tres y bueno, luego ya otro día seguiremos viendo. Voy a pegar un pequeño corte, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, Durantes, pues nada, estamos aquí en el menú principal y vamos a hacer un desafío. 10 Marios para terminar el vídeo. Leí el otro día que me decíais que la secuencia que yo había hecho, claro, como tampoco llevo tantas horas, pero se ve que sí que la secuencia de niveles que yo hice el otro día, me comentabais algunos de vosotros que sí que la habéis visto ya en más ocasiones, ¿de acuerdo? A lo mejor hay, por así decirlo, yo que sé, a lo mejor hay 15 o 20 secuencias de niveles y de ahí pues te toca una, ¿no? No lo sé, no lo sé. Bueno, vamos allá, ¿qué nos tocará? Con un poco de Pou basta. Venga, a ver esto qué es. ¡Oh! Super Mario World. Venga, vamos a venir aquí. Ahí está. Vale, qué guapo. Ahí está, cayendo todos como moscardas. Ahí está, cómo caen, ¿eh? Cómo caen. Buena. Ay, hombre, con tu caparazón para nada.
Cuidado. Ahí estamos. Bueno, 40, no está mal. Bueno, va, 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 va. Tiririti. Bien, bien. Vamos, vamos a seguir. Esto que ya para rematar el vídeo, ¿eh? Bueno. Columna de enemigos. Bien. Vamos a seguir. Me llevo esta por si acaso, pero bueno, ya estamos aquí. Vale. Este ha sido bastante sencillo. Hostia, es que tenéis mala leche haciendo los niveles, ¿eh? Vaya, vaya niveles que os trabajáis, ¿eh? Muy bueno. Vamos al tercero. Goomba en zapato. Oh, Super Mario Bros. 3. Qué maravilla. Qué maravilla. Esto es auténticamente increíble. Ah, este nivel. Cuidado con este. Venga, vamos a hacerlo más o menos rápido. Por aquí hay vida. Estas son las bombas estas. Esto es un... Este me encanta, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¡Pumba! Venga, va adentro. Qué poca... Poca historia aquí, ¿eh? Vale, conseguimos la flor. Fuera, hombre. Florecitas. Las plantas carnívoras, ¿eh? Anda que no tienen hambre aquí en Super Mario Bros. Siempre las plantas carnívoras, ¿eh? ¿Qué panzón tienen que tener las plantas? Venga, va. Bueno, va. Perfecto. ¿Este era el tercero? ¿O el cuarto? Vamos a por el cuarto ahora. Pues ya veis, o sea, el juego es esto. El juego es un vicio increíble. Te pones aquí a hacer niveles, niveles, niveles. Y esto es aquí un no parar. Ahora, puta. Eso siempre viene bien como ayuda. Ay, ¿yo qué hago ahí pasando, cruzando de esa manera? ¿Y verdad? Venga, perfecto. Bueno, lo hemos hecho rápido también. Luego hay niveles oficiales, hay niveles que se van publicando y son oficiales. Y por supuesto, por los que hace la gente que desde mi punto de vista es la clave del juego, ¿eh? O sea, la gracia del juego es evidentemente esa. Salto tras salto, a ver esto qué es. Oh, me refiero, qué bajito me he quedado, tío. Yo quería haber hecho más puntuación en la bandera. Bueno, va. Bueno, va, que lo estamos haciendo del tirón, ¿eh? Sin perder vida. Seguro que me matan en este nivel por haberlo dicho. Venga, hombre, vamos. Helicupas por doquier. Vamos a ver esto. Pero bueno, esto ha sido vergonzoso. Cuidado con esos cañones, cuidado con ese también.
¡Oh, cuidado! Venga, la banderita. Ahí estamos. Lástima, casi llego al punto más alto. Ahí, ahí, danos vidas, danos vidas. Venga, seguimos. Nos quedan solo dos ya, ¿eh? Solamente nivel 7 y nivel 8 faltan. Venga, ahí pidiendo ayuda a Peach, de verdad, Peach. ¿No te sería más fácil pedirme un collar? Vale, bueno, lo metemos aquí. No, aquí esto no se puede. Nos lo ponen ahí para darnos la tentación, pero no se puede. ¿Aquí qué hay? ¡Ay, amigo! Pero esto lo puedo utilizar. Ahí, ahí, que no se nos pierda. ¡No! ¡Hijos de puta! Venga, va, va. Puta, tío, vamos ahí perfecto. Yo sabía que me iban a matar, ¿eh? Por haberlo dicho, sabía que... Ahora que también soy tonto, porque podría haber utilizado directamente esto. Claro. Ahí yo mismo me he complicado la vida. Ahora, fíjate. Hubiéramos hecho tan tranquilamente. Venga, para arriba. Ahí está. Venga, buena. Vamos a pillar aquí carrería también. Está ahí haciendo el nivel por la vía rápida. Ah, qué chulo es este final. Seguro que conocéis este final, que los bordes son... Ah, pero no, no, pero... ¡Hijos de puta! Ahora, aquí los bordes son enemigos. En Super Mario Bros. 3 eran monedas los bordes. Aquí cada borde te sale un enemigo. ¡Qué cerdos, tío! ¡Qué cerdos! Venga, va. Esto está lleno de trampas. De verdad. Bueno, va, va, va. Último nivel, venga. Venga, último nivel. Vamos, Mario. Bowser en retirada. Sí, sí, más le vale. Hostia, voy con esto, eh. Cuidado. Cuidado que nos come el scroll. Ven, Yoshi, ven. Ven, Yoshi. Bueno, lo mismo da, ya está. Ahí, ahí, quémate, quémate. Qué lástima, hemos perdido la vida esa tonta. Porque yo no me he dado cuenta que estaba la tortuga. No nos habrían matado ninguna. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, nivel superado. Tin, tin. Ahora nos va a decir que Peach se ha ido con otro. Pues nada. Bueno, pues desafío 10 Marios completado. Listo. Pues ya está, oye, pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Lo dicho, que estáis más que invitados a mandarme vuestros códigos con los niveles que diseñéis en Super Mario Maker. Y bueno, pues puede ocurrir como hoy, ¿no? Ya habéis visto que han sido, al final han sido solamente tres. Claro, porque se necesitan de varios intentos, un poco para saber por dónde va el tema en el nivel y eso. Pero bueno, que ha estado muy divertido, que además también, pues oye, la gente que se pega al curro de hacer los niveles, pues oye, por lo menos aquí si sale alguno en el canal y un poquito más de gente lo juega, pues mucho mejor, ¿no? Así que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que lo dicho, que estáis invitados a mandarme vuestros códigos con niveles y nos vemos aquí a lo largo del fin de semana en el canal, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande, pasadlo bien. Hasta luego.